Saludos, muy buenas tardes. El abrazo a nuestros radioyentes, televidentes y también a todos nuestros seguidores en nuestras plataformas de redes sociales. El abrazo desde la ciudad de los corazones abiertos. Retomamos una vez más el espacio Santiago hoy para dialogar acerca de las preocupaciones, las inquietudes y las sugerencias de nuestra población. Por eso nos hemos convidado desde los estudios centrales de Teleturquino en el complejo monumental 26 de julio, junto a las máximas autoridades del partido y el gobierno en nuestro territorio. La bienvenida en esta jornada vespertina a Beatriz Johnson Urrutia, primera secretaria del partido en nuestro territorio. Muy buenas tardes y bienvenida. Gracias, buenas tardes. Como siempre, un gusto poder recibirla en este que es su programa y que ya tenemos experiencias maravillosas de intercambio con nuestra población. También se encuentra con nosotros Manuel Falcón Hernández, gobernador en funciones. Muy buenas tardes para usted. Buenas tardes. Buenas tardes entonces también para recibir en esta jornada Juan Carlos Rosel Serrabeitía, coordinador de programas y objetivos del gobierno en nuestra provincia. Bienvenido a nuestro espacio. Buenas tardes. También en esta jornada queremos darle la bienvenida a Eduardo Griñán Caballero, director general de la empresa de productos lácteos en Santiago de Cuba. Buenas tardes, Eduardo. Tenemos entonces la oportunidad con la presencia de ustedes y también con un equipo de periodistas del sistema informativo de Teleturquino, también del periódico Sierra Maestra, la radio en Santiago de Cuba y todos nuestros portales digitales para comunicarles un poco acerca de la distribución de la canasta familiar normada, las estrategias, planificaciones que se han desarrollado a partir incluso de las críticas y sugerencias realizadas por nuestra población. Le agradecemos a todos la compañía en esta tarde y precisamente quiero comenzar el diálogo antes de entrar un poco en materia de actualización de lo que ha sucedido desde el último panel en el que tuvimos la oportunidad de dialogar, primera secretaria, hasta este momento. Vamos a conocer un poco el criterio de nuestra población. ¿Les parece bien para medir un poco la temperatura de nuestro Santiago de Cuba a partir de las sugerencias que ha ofrecido el pueblo a través de nuestros diversos canales? Vamos a escuchar entonces el siguiente material. Mira, yo trabajo en Proce. Voy a trabajar por la noche. Al otro día cuando voy temprano a hacer la cola y el pollo a las 10 de la mañana se ha acabado. ¿Dónde usted compra? ¿En qué carnicería? En la carnicería número 2 con Yamila. Pues yo llego con faltante, que hay que esperar a que devuelvan el faltante. Pero los faltantes nunca llegan. Nunca llegan los faltantes. Los meses anteriores fueron meses bien duros. Ahora en este mes de abril hemos sentido un alivio porque eso, si tenemos la canasta básica asegurada, tenemos una economía para los jubilados y muchas personas que dependemos de una pensión, una economía estable. No tenemos que ir a un arroz de 2.10, de 2.20 y económicamente se estabilizan las dos cosas, el estómago y el bolsillo. El aceite no acaba de llegar. Las bipymes tienen esos precios súper elevados. Señores, hay que ser consciente de las cosas. No todo el mundo que tiene mil y pico de pesos para comprar un tono de aceite. Si los productos están en los almacenes, que se distribuyan a la hora que sea, porque el pueblo lo que necesita es tener las cosas y que se hable claro la comunicación. Acerca de la distribución de los productos de la canasta familiar normada, que usted cree el programa, está muy bien, pero a veces dicen una cosa en la televisión y después pasa otra, porque la reclamación, ahora lo que llegó fue el 2%. Pues hay 80 consumidores que representan el 2% de esa reclamación. Nos satisface. Agradecemos los criterios a nuestra población y quiero ya entrar en materia porque ya escuchamos algunas sugerencias, primera secretaria, gobernador, directivo del gobierno en nuestro territorio de lácteos, por dónde anda incluso el criterio de nuestra población y creo que es importante quizás, primera secretaria, actualizarlo en materia de canasta familiar normada a partir de lo que se dijo en el programa anterior, cuánto hemos avanzado en este último periodo. Bueno, reiterarles buenas tardes. Y es importante para nosotros este mecanismo de diálogo permanente con la población efectivo en su esencia, ya que a través de la magia de la televisión y luego el intercambio que reiteramos vamos a sostener con los directivos principales por la radio, podemos también seguir retroalimentándonos.
Es importante destacar que el viernes de la semana pasada tuvimos la posibilidad de visualizar el programa desde la presidencia, que también coincidió con una amplia información de nuestro presidente, acompañado de la ministra de Comercio Interior y el viceministro primero del Comercio Exterior, dando una amplia información a la población relacionada con un grupo de inquietudes de la canasta familiar normada, los grandes recursos que tienen que ponerse a disposición para la adquisición de los productos, y nosotros referirnos fundamentalmente a temas como el arroz, porque la población cubana asocia mucho la canasta familiar normada con el arroz, el azúcar, la leche básica en la alimentación de los niños de cada una de las familias. Y esto nos va, o sea, el programa desde la presidencia nos da también la idea de cuántos recursos se tienen que disponer para poner a disposición de nuestra población esta canasta familiar normal. Bueno, yo creo que casi desde la madrugada del lunes, a partir de la liberación del barco y las decisiones que fueron adoptadas, ya se tomó la decisión de iniciar todo el proceso de distribución del arroz. Como bien expresaba la ministra de Comercio Interior, las 7 libras de arroz de la canasta familiar normada de este mes de abril están ya liberadas. De todos modos, Juan Carlos, el coordinador que atiende los programas relacionados con la distribución, nos dará una amplia información relacionada con este tema, pero la esencia es que se desencadenó a partir de una organización, una estrategia integrada de todos los transportistas de nuestra provincia, decisiones que desde el gobierno fueron adoptadas con prontitud, la puesta en la distribución de estas primeras 3 libras de arroz y de la misma forma 2 libras de azúcar como promedio. Yo pienso que la respuesta estuvo en correspondencia con la inmediatez, con la urgencia, con la necesidad también expresada en estas inquietudes de nuestro pueblo, y no se hizo esperar, como siempre pasa aquí en nuestro Santiago de Cuba, como parte de toda Cuba. O sea que, concretamente, hubo una decisión por parte de la dirección del gobierno de nuestro país, y la respuesta fue directa aquí en Santiago de Cuba. Los pormenores de cómo va hoy la distribución de esta canasta familiar normada lo tendremos en la voz de su principal coordinador, que es el compañero Juan Carlos, y el intercambio que sostendremos sobre estos temas. Siguiendo entonces esta línea argumental y también un poco lo que decía en el programa desde la presidencia, aseguraba Oscar Pérez Oliva, viceministro primero del MINSEC, decía: podemos afirmar sin ninguna duda que contamos con disponibilidad de productos fundamentales como el arroz de la canasta familiar normada y también del trigo para el pan. Se buscan variables financieras para seguir asegurando la canasta luego del mes de julio. Teniendo en cuenta este contexto que nos presenta el viceministro, ¿cómo podemos aterrizar eso a la realidad de Santiago de Cuba? ¿Cuánto se ha cumplido? ¿Cuáles son las estrategias de planificación para que llegue efectivamente a nuestra población lo más pronto posible? Como decía nuestra primera secretaria. Juan Carlos, bienvenido. Buenas tardes a los compañeros del estudio, especialmente a nuestra secretaria del partido, al gobernador, y como siempre a los televidentes de este programa. Bueno, lo decía la secretaria, ha habido un esfuerzo grande de todos los que participan en esta cadena, desde el puerto, los transportistas, los almacenes mayoristas, los trabajadores del comercio minorista, y yo digo, lo reitero, y de la población, porque nuestro pueblo ha estado con mucha disciplina, esperando en la bodega, esperando en las tiendas, que lleguen los productos para incluso ayudar en su recepción, ayudar en la descarga de los camiones y, por supuesto, ya a partir de ese momento poder tener acceso a los productos. Se ha trabajado con mucha intensidad desde el programa anterior para acá. Yo digo que desde siempre, este es un proceso que no para nunca, y concretando, como tú nos pedías, ratificarle a nuestro pueblo lo que se expresó en el programa de la presidencia. Está en la provincia de Santiago de Cuba todo el arroz que garantiza las 7 libras por consumidor, y el kilogramo adicional que se le da a los consumidores de los grupos etarios hasta 14 años y mayores de 60, correspondiente a los meses de marzo y abril.
Ya la semana pasada habíamos informado que la provincia había concluido con la entrega de este kilogramo adicional, que solo se da en las provincias orientales. En el resto del país no se otorga, no se entrega este kilogramo, y habíamos dicho la semana pasada que el kilogramo correspondiente a los meses de enero y febrero había concluido su distribución, y en este momento podemos asegurar, como también ha dicho la secretaria, que tenemos en el puerto de Santiago de Cuba y en proceso de extracción hacia los almacenes, distribución hacia la bodega, las 7 libras que garantizan la norma de la canasta del mes de abril, el kilogramo adicional para estos consumidores correspondientes a marzo y abril. Y por un tema de estrategia, como se explicó y el gobernador insistió mucho la semana pasada, por un tema de estrategia para llegar en el menor tiempo posible a la mayor cantidad de consumidores, iniciamos la distribución con 3 libras por consumidor. En este momento podemos decir que ese objetivo está cumplido, que en toda nuestra bodega está la presencia de las 3 libras de arroz por consumidor, y que ya se ha empezado a distribuir las 4 libras restantes y el kilogramo adicional correspondiente a estos meses de marzo y abril. Y adicionalmente, que ese sí no está todavía el respaldo del producto, pero llegará en los próximos días, como se informó también en el programa de la presidencia, este mes se entregará 1 kilogramo adicional completamente gratuito a todos los consumidores. Ese último kilogramo adicional, que es gratuito para todos los consumidores, hoy no lo tenemos, pero en los próximos días la provincia podrá contar también con ese arroz disponible. Usted, por ejemplo, habla de esfuerzo y de intensidad. Yo quisiera saber un poco, para que las personas conozcan qué hay detrás de todo eso. Y tiene que ver con la garantía de la rapidez de la distribución de estos productos y cómo se logra que lleguen incluso a zonas de difícil acceso, bueno, de nuestra provincia. Quisiéramos que fuera más rápido. Quisiéramos que tuviéramos la capacidad organizativa de planificación y el esfuerzo mayor para lograr que a las 1.148 bodegas que hay en esta provincia, en muchas de ellas, como tú acabas de decir, enclavadas en zonas de muy difícil acceso, nosotros quisieran, y esa es la presión, esa es la exigencia que desde la dirección del partido, desde la dirección del gobierno se nos hace a todos los que somos responsables para garantizar que eso ocurra. No siempre lo logramos, y ese es un reclamo justo de nuestro pueblo, que acortemos los plazos desde que los productos están disponibles hasta que llegan a la bodega. Pero estamos hablando de trabajar 24 horas, de una operación puerto, transporte, economía interna, que como regla trabaja 24 horas en el puerto, en las transportaciones, en los almacenes, y en los últimos tiempos se ha sumado también el comercio minorista. Estamos hablando de trabajar todos los días de la semana. Este domingo recorríamos la ciudad, después hablaremos de ese producto, pero este domingo en casi todas las carnicerías del Distrito 4 se estaba distribuyendo el pollo, y la población ya llegando la distribución, acudiendo a las carnicerías para adquirir el producto. O sea, estamos hablando de un esfuerzo grande, titánico, con el que todavía no estamos satisfechos, desde lo que tenemos la responsabilidad de organizar, planificar. Estamos hablando de la participación de otros sectores que en su encargo estatal no tienen la obligación, claro, de participar en la distribución de la canasta familiar. Estamos hablando de transporte, que habitualmente lo que transporta son medicamentos o productos de aseo o productos de las tiendas o transporte de las instituciones armadas, de la FARC, del MININ. Estamos hablando de la participación de profesores de educación física, de trabajadores de otros sectores, de la educación, de la cultura, que también dan su aporte en los almacenes mayoristas. Estamos hablando de los trabajadores del comercio y la gastronomía, garantizando determinados servicios en el puerto público de Santiago para reforzar la alimentación de esos trabajadores, esos estibadores, que desde el puerto y en larga jornada se esfuerzan por garantizar la extracción de estos productos, que no son solo para nuestra provincia, porque al puerto de Santiago de Cuba llegan los productos de las 5 provincias orientales y en alguna que otra ocasión de un poquitico más allá. O sea, que es un esfuerzo encomiable. La televisión ha podido tomar imágenes en otro momento de lo que se hace en el puerto, en los almacenes, por los transportistas. Y yo creo que nunca será suficiente. Nunca será suficiente lo que hagamos en función de hacerle llegar a nuestro pueblo estos recursos que básicamente garantizan un nivel de su alimentación y que después tienen que completarlo con el acceso a otros mercados, a las ferias agropecuarias,
a otra forma de gestión, incluso para poder completar sus necesidades básicas de alimentación. De eso se trata, Dairo, cuando hablamos de ese esfuerzo que realizan todos los que intervienen en este proceso. Es válido entonces el reconocimiento para todas aquellas personas que nos están mirando, que forman parte de este proceso, primera secretaria y gobernador, que se involucran en cada una de las etapas para la distribución de la canasta, sea el tiempo que sea, porque sabemos que hay un factor humano muy importante, que hay también factores desde el punto de vista del combustible, de la transportación, que a veces juegan cartas difíciles en este escenario. Pero yo quiero preguntarle también acerca de la protección de estos productos, teniendo en cuenta a veces el contexto, pudiéramos pensar, de corrupción, ilegalidades. ¿Cómo se garantiza la protección de todos estos productos que lleguen debidamente, el intercambio incluso con los trabajadores de la bodega, para que llegue a la población sin ningún obstáculo? Bueno, hay un tema primero de trabajar con la conciencia de las personas, los trabajadores, ¿no? En todas estas estructuras empresariales y organizativas, las direcciones del partido, de la juventud, el movimiento sindical. Hay un trabajo en primer lugar de lograr conciencia de la importancia de proteger estos recursos que con tanto esfuerzo y a tan alto costo la dirección del país logra poner en territorio cubano para garantizar la alimentación de la población. Después está el acompañamiento también de los órganos de control, de las estructuras de la policía, de las patrullas, que acompañan sobre todo en los horarios más complejos de la noche, de la madrugada, estas transportaciones. Y está algo que a mi juicio es insuperable, que es el control popular. Es la presencia de nuestro pueblo, de los delegados de circunscripción, de las autoridades, de las asambleas municipales, de los consejos de administración, para garantizar la mayor transparencia posible en toda esta operación. Como todo proceso, tiene luces y tiene sombras también, y hemos tenido que lamentar también acciones delictivas desde el exterior y desde las propias estructuras administrativas y empresariales que intervienen en el proceso. Y lo que no le puede quedar la menor duda a nuestro pueblo, que el enfrentamiento es cabal, que no hay paños tibios, y que las personas que son sorprendidas del sistema del comercio, de las transportaciones o de otra esfera de la población que interviene en alguna acción delictiva de este tipo, pues bueno, encuentran siempre la respuesta contundente, porque es muy duro, ¿no? Después de todos los esfuerzos que hace el país, estos recursos no lleguen a donde tienen que llegar, que es a mano de nuestro pueblo. Entonces, en medio de un escenario donde se garantiza esa tranquilidad ciudadana, pero sobre todo esa protección de los productos, y además se agilizan los procesos para la distribución, podemos asegurar que el arroz de este mes está garantizado. Sí, bueno, completamente. Y además garantizado y respaldado con la intervención del presidente de la República y primer secretario del Comité Central, que como en pocos países le da la cara a su pueblo y le explica las realidades que vive el país y cuáles son las perspectivas que en un momento determinado se pueden tener. Entonces, en este caso, el arroz del mes de abril está garantizado para todos los consumidores. Es importante el factor que acaba de mencionar, la transparencia en procesos de este tipo, para que el pueblo, dialogando junto a nosotros, también se convierta en partícipe de cada uno de los procesos que se ejecutan en nuestro territorio. Les propongo hacer una pequeña pausa en el diálogo y conocer otros criterios de nuestra población de Santiago de Cuba, gracias al trabajo de un equipo de reporteros del sistema informativo de Teleturquino y también a otros periodistas de diversos medios que se han sumado para que usted conozca directamente algo de la realidad de nuestro Santiago de Cuba. Recuerde que puede participar a través de diversos canales de información, porque le estaremos dando seguimiento a través de diversas plataformas de todas las dudas, preocupaciones que usted como ciudadano tiene en nuestro Santiago de Cuba. Ahí les van otros criterios. Muy buenas tardes, nos encontramos en una de las bodegas del municipio de Contramaestre, una de las más céntricas, por cierto, a donde acude cada día una gran cantidad de personas a recibir los servicios del comercio en este territorio santiaguero. Les propongo conocer de primera mano qué piensa la población, qué opina el pueblo de Contramaestre acerca de los servicios que recibe en este tipo de instalaciones. Acompáñenme. ¿Cuál es su opinión acerca del servicio que recibe en esta bodega? ¿Cómo es la organización aquí? ¿Cómo usted lo valora? Sinceramente, para mí, esta es una tienda buena. Porque esta es una cosa que me pasé para esta, porque no me ha gustado el trato. Pero aquí, yo siempre quise pertenecer aquí. No lo estoy diciendo de porque estoy aquí, porque estoy sincera. El trato es un supermercador, por favor, y la dependiente para mí. Ahora, si yo lo que quiero
social. Que esto aquí es un mismo, pero últimamente está así vaciando. Pienso que los trabajadores del comercio como tal están haciendo una labor bastante buena con respecto a lo que está llegando, ¿entiendes? Y la distribución hasta ahora ha sido bastante asimilada por el pueblo, porque el pueblo también en parte ha entendido con respecto a lo que hay. Un poco la situación que tenemos. Los trabajadores del comercio también se enfrentan a situaciones muy intensas. Cuando el producto llega a una determinada hora, cuando no llega a tiempo, ¿qué opinión te merece? Bueno, si nosotros trabajamos mientras haya producto a la hora que llegue, dando inicio sin un fin determinado, hasta la hora que haya personal, siempre pensando en el pueblo. ¿Cuántos años hace que usted venga aquí? ¿De que viene por favor? Sí, ¿qué año fue eso? En el 71, en el 71, no, unos cuantos años. ¿Qué le parece? ¿Cómo ellos se organizan en el trabajo aquí, el trato de los compañeros? La situación que hay es el déficit de los recursos que en estos momentos hay en toda la bodega. Si fueras a hacer alguna sugerencia en relación al mejoramiento del servicio. Bueno, yo la sugerencia que hago es la misma que le hice al administrador en el informe que yo hice en el mismo. Y es que los mensajeros, cuando vienen con 20, con 30 libretas y entonces los cogen y paralizan la cola. Y tú sabes la situación que hay fundamentalmente cuando viene el producto cárnico, que la población está desesperada por comprar y entonces llega un mensajero con 20, 30 libretas, pararán la cola y empiezan a hacerle la nota al mensajero. ¿No es el momento más complejo en la comercialización de los productos de la canasta básica familiar normada en el municipio de Contramaestre? A esta altura del mes, muchas personas ya han accedido a los productos que se han servido en estas instalaciones. Pero sin lugar a la duda, se puede constatar la necesidad de seguir perfeccionando la organización de un mayor acceso a las formas de comercialización a través de código QR y otras alternativas que se puedan adoptar para que el cliente siempre reciba el trato que merece en estas instalaciones. Kenji Soria Suárez, Enrique López González y Ricardo Chacón Rubio, Canal Cubano de Noticias. Nosotros continuamos en el espacio, gracias por seguirnos a través de nuestras plataformas y queremos seguir precisamente conversando con Juan Carlos Rosel Sarrabeitía, quien es coordinador de objetivos y programas del gobierno en nuestra provincia, para conocer un poco, Juan Carlos, acerca de la estrategia de distribución con otros productos que también son fundamentales en la canasta familiar normada, teniendo en cuenta incluso estas irregularidades que hemos tenido, las alternativas que hemos tenido que buscar a la distribución, cómo se ha diseñado para poder cumplimentar con los objetivos, pero sobre todo con las necesidades y expectativas de nuestra población, con alimentos que son fundamentales en su vida cotidiana. Bueno, sí, continuar distribuyendo el arroz es una decisión inmediata, hasta completar las 7 libras, los 2 kilogramos adicionales, como ya explicamos, de los grupos etarios, y una vez que tengamos además el kilogramo para la gratuidad, hacerlo también. Ese es un primer elemento que está dentro de la estrategia. En el caso del azúcar, que es otro producto muy demandado, iniciamos la distribución con 2 libras. Hoy culminamos la entrega de las 2 libras en toda la bodega y ya se trabaja en la medida en que nuestro central Dos Ríos avanza en la producción de azúcar, distribuyendo las otras 2 libras para garantizar las 4 libras por consumidor correspondiente a la cuota del mes. Eso se va a garantizar este mes también. No hay ningún ajuste e irá llegando el producto en la medida, repito, en que el central siga produciendo. Disculpe la pregunta, pero sería bueno aclarar, primera secretaria, el nivel de productividad que ahora mismo tiene el central. Sí, el central, y de hecho todo hoy nosotros podemos afirmar que a partir de una estrategia que el martes, muy temprano en la mañana, evaluábamos con la dirección del grupo coordinador y los 4 directores de las empresas productoras azucareras, las empresas azucareras realmente, está asegurada la producción, y Juan Carlos lo dijo bien, la producción en el Central Dos Ríos del completamiento de la canasta familiar normada en lo relacionado con el azúcar. Entonces eso, en la misma medida que está produciendo el central, asimismo es la distribución.
hemos estado incidiendo fundamentalmente con acciones de atención al hombre para poder estimularlo, motivarlo y que esas fallas que en un momento determinado tuvimos en otras campañas anteriores de producción de azúcar no persistan en esta zafra del año 2024 y bueno, de la misma forma también asegurando el combustible para el tiro de caña, asegurando también los otros combustibles para el propio proceso tecnológico en el Central Dos Ríos, que reitero, es el único central que hoy está desarrollando la zafra azucarera. Disculpe, pero por ejemplo, yo estaba pensando en que si estamos hablando de una solución temporal o una estabilidad en la producción para los próximos meses incluso. No. La producción de, o sea, la distribución del azúcar está condicionada a la producción del Central Dos Ríos para poder garantizar el azúcar de este mes de abril. Pero lo que le pregunto, ¿sería solo para este mes o estamos hablando de una estabilidad en próximos meses? No, es que la zafra realmente, la campaña de la zafra, llega hasta inicios del mes de mayo. Ya, perfecto. Son los próximos 33 días, son decisivos para el completamiento de esta campaña azucarera. Luego, bueno, ya a fines de año se retoma la zafra azucarera. Muchísimas gracias. ¿Qué otros asuntos en la estrategia? Culminamos la distribución del frijol correspondiente a dos meses, febrero-marzo. Nos queda pendiente en los municipios Santiago y San Luis la distribución de un nivel de chícharo de los meses de febrero y marzo. San Luis muy afectado por el plagamiento del producto, ya resuelto el plagamiento, ahora corresponde el esfuerzo superior para culminar la distribución. Y anunciarle a nuestro pueblo que en el mes de abril se entregarán también 10 onzas de chícharo por consumidor y ya están dispuestos los medios para la extracción del puerto de Santiago de unas 120 toneladas de chícharo que garantizarían la entrega de este grano en el mes de abril. Iniciamos ya la distribución del café de abril. Nosotros habíamos explicado la semana pasada que era poco probable que se pudiera entregar café en marzo, no solo en Santiago, en el país en general, por atrasos en la entrega del grano de la agricultura a la industria, pero ya hemos iniciado nuestra provincia, en el caso del municipio de Santiago, la distribución del café de abril y se va a garantizar el café de este mes a todos los consumidores. Aún quedan pendientes porque la industria produzca unas 62 toneladas de café, pero ya iniciamos la distribución en el municipio de Santiago. Y en el caso de la compota, otro producto muy, muy demandado, además por lo sensible que es, tenemos pendiente todavía, porque arriba al territorio, un nivel de compota que garantiza la cuarta vuelta, es decir, el mes de abril, en el caso del municipio cabecera, y la tercera vuelta, en el caso del resto de los municipios. Pero tenemos compota para continuar avanzando, en tanto esperamos el completamiento de la tercera vuelta en los municipios y la cuarta en Santiago. Me expreso de esta manera porque la cabecera provincial recibe compota los 12 meses del año y el resto de los municipios 10 de los 12 meses. Hoy hay compota todavía por distribuir en La Maya, en Guamá, en San Luis, en Contramaestre, en Tercer Frente y en el caso de Santiago de Cuba también, con este déficit que todavía nos faltan 43 toneladas de compota para completar abril en Santiago y unas 2 toneladas de compota para completar los municipios, pero hay compota para avanzar. Y lo más atrasado que tenemos es la sal, otra preocupación de la población. Realmente el trimestre diciembre, enero, febrero no lo hemos podido combinar, aunque ya tenemos nuestros almacenes mayoristas toda la sal para garantizar diciembre y enero, y se hacen esfuerzos además porque llega al territorio la sal correspondiente a febrero, marzo y abril. Estamos hablando de casi 300 toneladas, 290 toneladas de sal que deben arribar a la provincia, y en tanto eso ocurre, es una transportación que por lo general se realiza por vía marítima, en una patana. En tanto eso ocurre, se están disponiendo también de algunos medios automotores para mover sal de Guantánamo a Santiago y toda la que está en nuestros almacenes, ponerla en la bodega. Pero tenemos que reconocer a nuestro pueblo que estamos atrasados con la distribución de la sal del primer trimestre del año, que es diciembre, enero, febrero,
sobre todo en el municipio cabecera, y bueno, iniciar la distribución del trimestre marzo, abril, mayo. Se inició la distribución de los huevos también, no se distribuyeron huevos en el mes de marzo en Cuba, no solo en Santiago. Yo siempre hago la salvedad para que nuestro pueblo no crea que son situaciones privativas de la provincia, sino que son situaciones que afectan a todo el país en un momento determinado, pero ya en abril inició la distribución de las 5 unidades de huevos por consumidor y además se mantiene la entrega de 30 unidades adicionales a las embarazadas, que en marzo, a pesar de que no se entregó el huevo a la población, sí se entregó el huevo a las embarazadas. Y mantenemos todavía en suspenso, por decirlo de alguna manera, la situación del aceite. Hoy no está disponible todavía el aceite. Mantendremos informado a nuestro pueblo y en cuanto tengamos certeza, confirmación de que se iniciaría la distribución del aceite, le informaríamos a nuestro pueblo incluso a qué mes correspondería el aceite por distribuir. Es otra de las cosas que más presiona y por la que más pregunta nuestro pueblo. O sea, que yo creo que a grandes rasgos, por ahí está la estrategia de distribución, que no es otra que distribuir, aprovechar el máximo de tiempo posible, aprovechar la capacidad instalada en los medios de transporte y hacerle llegar a la población todo lo que hoy no se le ha podido garantizar y que está en nuestros almacenes. Ahora, usted hablaba, por ejemplo, de algunas necesidades que todavía no pueden ser cubiertas a la población, teniendo en cuenta la cobertura que se tiene de muchos de estos productos. Me escribe una televidente, específicamente, quizás no es un caso general, pero pudiera ser un caso particular que pudiera estar extendido en la población. Es Kenia Vergues Carbonell, consumidora de la bodega 23, Corona Esquina San Germán. Su pregunta, ¿cuándo venderán, por ejemplo, el arroz y azúcar faltante del mes de octubre del año 2023? Se levantó acta con nombres, carnet de identidad y números de teléfono de varios consumidores que estamos en esta situación. Por favor, contestar. Le pregunto, estamos hablando de una situación general, son casos específicos. ¿Qué pasan con esos niveles de atraso en la distribución? A ver, esos no son atrasos en la distribución precisamente. Esos son deudas a la población, casi seguro derivadas. Habría que analizar el caso en particular, pero casi seguro derivada de acciones delictivas o externas o internas, de faltantes asociados a descontrol y demás, y que no tienen que ver con la distribución, tienen que ver con productos que se pusieron en la bodega y que hoy faltan por alguna razón, o porque hubo una acción externa de robo, o porque hubo una acción interna igual de robo, de sustracción, y tendríamos que revisar. La provincia ha ido pagando esas deudas a la población en la medida en la que ha tenido disponibilidad de productos, y ese caso particular nos lo llevaremos para revisarlo, como tantos otros en otras ocasiones que hemos revisado. Se le ha dado respuesta a la población y si ha correspondido situar el producto, bueno, pues situarlo en la medida, repito, de la disponibilidad. Pero no tiene que ver, estoy seguro, con algo de la distribución, si nosotros no debemos arroz de octubre, de noviembre o de diciembre. Esas son otras situaciones, por lo general, asociadas a conducta infractora, a conducta delictiva. Son casos, sin duda alguna, que hay que atender, claro, directamente. Para que le escribe es una afectada que tenemos que dar solución. Claro. Porque lo que sí tiene que quedar claro es que nosotros sí le vamos a dar solución, eso inmediatamente, el coordinador personalmente es allí. Pero de lo que estamos hablando es que de octubre y de noviembre se debe de arroz, la libra, el kilogramo, mejor dicho, el kilogramo del mes de marzo que se está pagando porque está aquí, está en distribución. Y Juan Carlos habló mucho del esfuerzo y de la convocatoria y cómo todas las empresas transportistas acudieron a esa convocatoria que se hizo por la máxima dirección del gobierno en la provincia. Él, desde lo personal, también por la responsabilidad que tiene. Pero lo importante era en ese momento ir rápido a distribuir las tres primeras libras de arroz, claro, para que todo el mundo tuviera algo. Y ya ahora se vuelve con esa misma dinámica en la distribución, reiteramos, de las cuatro libras de arroz, el kilogramo adicional que está pendiente del mes de marzo y el kilogramo adicional del mes de abril, que corresponde con los grupos etarios, ya él lo dijo. Pero sí quedaríamos presa porque los televidentes pueden decir, pero si están a 7 libras de arroz, ¿por qué a mí nada más que me dieron 3? No, porque era importante salir rápido a distribuir a la provincia completa. La provincia completa, con 3 al menos. Y ahora ya estamos en la segunda tanda de la distribución con las otras 4
Libra de arroz y los dos cloros. Teniendo en cuenta esa lógica y también pensando en la estrategia de distribución y lo que usted me explicaba de las cosas que llegarán, las cosas que todavía puede que tarden un poco más, estoy pensando ahora mismo en las personas vulnerables. Pienso, por ejemplo, en los ancianos, en las personas con bajos ingresos, quizás personas en situaciones de discapacidad. ¿Qué estrategia tiene el gobierno para llegar a ayudar a esas personas que quizás no pueden ir directamente a la bodega y necesitan a alguien que pueda llevárselo directamente a su casa? ¿Qué se está pensando desde el gobierno? Sí, gracias, Dionisio. Bueno, antes de pasar a este tema que usted nos aborda, como parte de lo que planteaba ahorita el compañero Juan Carlos y nuestra secretaria, nosotros no disponemos del aceite todavía. Sí, sí va a ser dentro del mes, pero hemos decidido de conjunto todos los factores de la provincia a partir de una producción que se inició a hacer hace 4 días, de aceite para vender por el tienda, recaudadores de divisas, la estamos poniendo en manos de la población por núcleo. Y vamos a estar llegando a todos los núcleos de la zona rural de la provincia urbana. Estamos hablando que alrededor de 278 mil núcleos se van a estar beneficiando por la entrega de este producto. Está organizado, ya comenzó, en un grupo de municipios de la provincia. Nosotros en 10 días debemos llegar a estos 278 núcleos que van a estar siendo beneficiados por este producto. Igual que seguimos manteniendo, en el caso del detergente, pues también tenemos en la provincia, para todos los núcleos, está organizado por la tienda de recaudadora de divisas. Eso sí, decidimos mantenerlo igual que el aceite, de manera que podamos llegar al 100% de los núcleos con estos dos productos que hoy son los que disponemos en la tienda de TRD y de CIN. Bueno, con relación a lo que usted hablaba de lo vulnerable, ya hace unos días, cuando empezaba el mes, a partir de la propia situación, hoy tiene este tema, y digo este tema que ha sido reiterativo con nuestra población, no solamente los vulnerables, personas enfermas, sino también aquellas personas ancianas, centenarios. Estamos hablando que nosotros hoy en la provincia tenemos muchas personas que son jubilados y que el salario es mínimo. Y por lo tanto se hace casi imposible poder alcanzar todos los productos que sabemos que hoy se quieren por otra manera. Estamos hablando de la forma no estatal, que también sabemos que se vende. Y bueno, se ha decidido crear una política. Esta política nosotros la vamos a estar presentando en este mes en el Consejo Provincial. Sí hemos ido incursionando como manera de hacerlo a través de experimentos. Nosotros explicamos recientemente en el anterior programa que con la agricultura se había decidido en cada uno de los mercados, ya se hicieron 2 pruebas en 3 mercados de la ciudad de manera piloto, tuvo una buena aceptación y nosotros ya estamos en condiciones en los mercados agropecuarios. Debemos comenzar ya este fin de semana que en todos los mercados a este tipo de personas haya una cancha destinada a que las personas vulnerables, asistenciadas, enfermas, con el cartabón que va a estar ahí, puedan estar adquiriendo este producto con una menor cuantía de lo normal que esté. Bueno, a partir de una producción que se está haciendo, de iniciativa que han hecho 3 empresas al territorio, estamos hablando de la empresa láctea, por lo cual el director está aquí, estamos hablando de la empresa cárnica y la empresa de la pesca. Estas 3 empresas, además de lo que está en la canasta básica normada, que se está distribuyendo, y que de Juan Carlos también en algún momento a estar hablando del tema, se ha decidido producir, se ha haciendo un poquito de harina, que estuvimos en el mes de abril, cuando empezó este mes, finales de marzo, después del 15 de marzo y principio de abril, de manera que eso nos pudiera permitir estar produciendo alrededor de 45 toneladas de producto a través del cárnico y el lácteo y la pesca. Y hoy nosotros, dentro de la política, hemos podido llegar hoy ya a 144.528 personas que tienen enfermedades crónicas, madres numerosas, embarazadas, ancianos mayores de 65 años, ancianos que viven solos. Nosotros tenemos que decir que esta política la gente la criticó, muchas personas llamaban, porque bueno, iban a buscar el del anciano. Primero le vendimos a los mayores de 65 años. Y en la provincia estamos hablando de más de 5.000 personas, ancianos, que hoy viven solos y que sabemos que son jubilados o asistenciados y que no es posible, sobre todo con un picadillo que llegó por la tienda recaudadora de divisas y que fue destinada
a estos sectores de la población que se les tuvo jubilado con cuantía mínima. Y vuelvo y repito, hoy se siguen atendiendo con los productos que vamos a estar disponiendo en el carne, con el lácteo. Y otro, que hoy está del todo resuelto y todos los fenómenos organizativos están resueltos. Hemos estado trabajando insistentemente con nuestros trabajadores sociales. El mes pasado la secretaria convocó a todos los trabajadores sociales con énfasis en el municipio de Santiago para una preparación, volver a recuperar el principio de este programa tan importante y que incide a la hora de comunicarle, transmitírselo a estas personas que son tan importantes para nosotros y que tanto lo necesitan. Por lo tanto, vuelvo y reitero que estamos escribiendo una política, está terminada, la discutimos en el Consejo Provincial del mes de marzo, los presidentes de los municipios, los intendentes, emitieron algunos criterios que consideramos era justo que también fueran discutidos en el resto de los municipios. Nosotros en este, en el próximo consejo, con el visto bueno de nuestro partido, estaríamos presentando y aprobando, y en el próximo programa estaremos explicando qué vamos a hacer en cada uno de los municipios de la provincia y la provincia para atender este sector que tanto lo necesita. Y bueno, vuelvo y repito, tan importante lo es para la sociedad y para buscar que todas las personas en nuestra provincia tengan equidad y lo mínimo para poder satisfacer sus necesidades, que sabemos que no lo es del todo suficiente, pero al menos es una atención, un precio más asequible para ellos. Y por lo tanto, yo tengo que decir que hay insatisfacciones, pero hubo más satisfacción que personas que plantearon que a nosotros, constantemente la secretaria y nosotros, por los teléfonos nuestros, están, son públicos. En el caso nuestro, 52-86-0787, y está permanentemente para nuestra población. Y bueno, conocimos de personas que se quejaban y automáticamente se les buscó una solución. Y vuelvo y repito, estamos dispuestos a seguir escuchando, como siempre, a nuestra población para poder seguir perfeccionando esta política que inicia, que no está del todo terminada, pero hay un despertar y sí va a haber una atención en este sector. También tenemos los SAF, los sistemas de atención a la familia. En estos días lo hemos estado revisando, controlando y chequeando. Hay mucho, mucho, mucho que hacer en este, en estos sistemas, en estos comedores comunitarios que tiene a la persona con vulnerabilidad. Estamos hablando de la atención. El sector del comercio tiene que hacer mucho y los propios factores de la comunidad. También ahora hay muchas alternativas en las comunidades que se pueden hacer. A veces no tenemos la carne, pero si está la vianda con jugo y demás. Y yo creo que eso tiene que tener un salto cualitativo y cuantitativo en lo que hagamos los sistemas de atención a la familia. Y bueno, también en especie. Nosotros hemos atendido hasta hoy con más de 6 millones de pesos a personas con zapatos, ropa, calzado, sábana y toalla. Eso tiene, no tenemos más de 500 millones de pesos destinados a este, a la atención de este sector. Y por lo tanto, reitero, tenemos mucho todavía que caminar y que hacer en este trabajo que inicia, y que buscamos una consolidación para que estas personas que tanto lo necesitan, pues se sientan mejor atendidos por nosotros en la provincia. Lo importante es que se sigan buscando estrategias. Muchos ahora mismo nos están mirando y creo que es importante que se sientan también incluidos y partes de este proceso, porque sin duda alguna también forman parte imprescindible del desarrollo de nuestra ciudad de Santiago de Cuba. Les propongo continuar con otros temas valiosos en la agenda de nuestra provincia Santiago de Cuba, y por favor quédese con nosotros hasta los minutos finales, porque nos quedan otros asuntos de vital importancia a partir de llamadas telefónicas y también mensajes que nos llegan directamente a nuestro programa. Una pausa y enseguida volvemos. Muchísimas gracias.
gracias a nuestros reporteros. Continuamos con otros criterios de la población. En este caso, Gustavo Domínguez Lao, en la panadería de Micro 3, Abel Santa María, explica que continúan los problemas asociados a la calidad y también al gramaje del pan. Yo les propongo, antes de continuar el diálogo, escuchar el criterio de alguno de los especialistas y directivos que tienen que ver precisamente con la distribución y la elaboración del pan. Esperanza Castellanos Cabreja tuvo la posibilidad de intercambiar con alguno de ellos en un recorrido que se realizó en otro de los puntos de la ciudad de Santiago de Cuba. Hasta allá nos vamos, escuchemos. La estabilidad en la distribución y calidad del pan continúa siendo motivo de preocupación para algunos santiagueros. Hasta el distrito José Martí se llegó este equipo de prensa para conocer las opiniones de los pobladores. Veamos. La calidad del pan a veces es buena y a veces no puede regular porque la nueva harina y tú sabes que inventar con un poquito de harina de maíz. Bueno, en estos días ha estado bastante buena la calidad del pan. Hay momentos que no estaba tan bueno, o sea, era por la harina, pero en estos días ha estado bastante bueno. ¿Y qué pasa? Porque tengo entendido que esta es una de las panaderías que más deficiencias tiene, sobre todo en la estabilidad en la distribución. ¿Qué usted cree, qué considera, le llega todos los días el pan? Hace unos días que está llegando todos los días, por lo menos hace unos cuantos días que está, ha estabilizado. ¿La calidad del pan de maíz? ¿Del pan de maíz? No, esa no es buena. Lo ponen, no tienen el gramaje porque un pan chiquito. A veces está bueno y está así, de chiquito. ¿Depende entonces de los turnos de la panadería? Turno de la panadería, depende del turno. Es como sale pan. Nosotros sabemos que el país tiene situación económica y el gobierno es un esfuerzo extraordinario por garantizar la comunidad, pero específicamente sobre la harina, porque hay tantos revendedores en la calle del pan que se produce en la panadería normal, ¿de dónde salimos? Luego de semanas de inestabilidad en la distribución de este producto tan demandado, hoy se adoptan estrategias para satisfacer las necesidades de la población santiaguera. Se está viendo ya el cambio. Hoy la población habla de otra satisfacción que no es la de la mala calidad, de que no es el pan bajo peso. Hemos podido ver hoy acá un pan con bastante calidad. La población hablando ya, casi la mayoría, hablando de la calidad del pan, que está bueno, que hace varios días que está bueno. Ahí todavía nos queda pendiente que tenemos que resolver el problema del horario, que es a 12 el día. Algunas veces en ocasiones es objetivo y otras veces es subjetivo. Por ejemplo, cuando no tenemos la corriente, el plan se nos atrasa un poquito, porque el proceso es 4 horas como mínimo. Pero bueno, en eso estamos trabajando y pienso que aquí vamos a llegar a la satisfacción total de la población. Y también estamos trabajando con un movimiento que estamos llevando a cabo hoy en la empresa provincial, que se llama La Tradición del Gusto. Esto es una madre que en cada panadería existan más o menos 9 productos alternativos, que aparte de pan de porción, esté un té, un café, una croqueta, una vianda con mojo, un chatino vaporizado, o sea, otra porción alternativa que la porción también puede adquirir en nuestro mostrador. En eso estamos trabajando, aquí están viendo, se está haciendo un esfuerzo y están vendiendo más o menos 3 o 4 variedades diarios, pero no queremos que lleguen a 9 como mínimo. Y uno de los requisitos fundamentales es el criterio de la población, la satisfacción. Que hablen bien de sus trabajadores, que hablen bien de la dependiente, que hablen de buen trato a la población. Creo que en ese sentido nosotros ya estaríamos en condiciones en esta panadería, igual que la de acá de este distrito, llevarla ya al movimiento de la tradición del gusto. Estamos ofertando un pan bastante aceptable, a veces con extensor. Hoy no lo estamos dando con extensor, pues estamos esperando para mañana comenzar. Se está trabajando con extensor a un 5, a un 10 y a un 15% en dependencia de la cantidad. Hay unas personas que se quejan un poco porque dice que la calidad del pan también depende de los turnos. ¿Qué me puede decir usted? ¿Eso es problema de la materia, que no la trabajan bien? ¿Qué pasa con esto? Bueno, está en dependencia también del capital humano, pero generalmente sale parecido porque la fórmula técnica del pan es una sola. Sin embargo, vecinos de Micro 7 afirman que la situación persiste y genera inconformidad, sobre todo por el gramaje del pan normado. A decir verdad, en estos 3 meses de este año, ha habido una gran estabilidad en el pan. No así con el gramaje, la calidad que varía, y que cuando falta, si es problema de la harina y la traen, o es la corriente y no es la harina, que es la materia prima que afecta, debería de reponerse ese pan.
como nos queda uno pendiente, que en otros lugares de aquí del Distrito 1 se dio y a nosotros nos queda pendiente ese pan que faltó ahora recientemente. Aquí es la habitación del horario, está muy atrasado hoy por el problema de la correa de la amasadora que se rompió y tuvimos que buscarla allá a la empresa, a mantenimiento, para solucionar el problema del pan. Y lo que tiene son atrasos, son minutos de atraso, porque tienen que abrir a las 12 del día y casi son las 1 ya de la tarde. Y el problema con la distribución de harina, en este momento la distribución de harina está bien, la harina está viendo diaria y se está cumpliendo con el plan de producción, con la calidad que tú estás mirando, con una calidad buena. El pan tiene el mismo gramaje. Lo que pasa es que hay un problema de hidratación en el sartén, que es como están pegados uno con el otro, uno tiende a desarrollar más que el otro, lo de la punta desarrolla más, lo del centro desarrolla un poquito menos porque se aprietan y no tiene el desarrollo que tienen los que están en la orilla, pero el mismo gramaje. ¿Cuántos panes están produciendo ustedes diarios? Estamos produciendo aquí 7.000 panes aquí, en el turno este. ¿En este turno? ¿Diariamente? En este turno 7.000 panes, en el otro 5.614 panes. En este momento tenemos disponibilidad para esta semana completa aquí en Santiago de Cuba, como ahí. Y entonces está vinculado con La Habana, un barco que entró y se va a ir mandando harina diariamente de La Habana para acá para mantener la estabilidad, y en el mes pienso que no haya ningún tipo de dificultad. Desperfectos técnicos y la inestabilidad en el abastecimiento constante de la harina de trigo se hacen más notables en medio del difícil contexto que atraviesa el país debido al recrudecimiento del bloqueo. Lo cierto es que la calidad y la estabilidad en la distribución del pan es siempre motivo de inquietud, y por tanto persistir en el intento de no defraudar a la población debe ser siempre la meta a llegar. Esperanza Castellanos Cabrejas, especial para Santiago Hoy. Ahí escuchábamos el criterio también valioso de nuestra población, y creo que es importante que hoy destaquemos, porque así se han resaltado a través de las redes sociales, y tiene que ver con la distribución de la papa. Hay quienes, por ejemplo, afirman que hay desorganización en el proceso de esa distribución. Por eso tuvimos la posibilidad de compartir con Belkis Villa Tavares, directora general de la empresa Acopio Santiago, quien ofrece un poco pormenores de la comercialización de la papa en cada uno de los municipios y cómo se ha organizado esta distribución. Escuchemos. Nos encontramos en la nave de distribución, es decir, en la UB cabecera, Acopio Santiago, en la UB de San Juan, donde se continúa con la distribución del producto papa, producto que recientemente recibimos procedente de la provincia de Matanza, y el restante, es decir, el completamiento de Ciego de Ávila. Este producto, como bien se puede ver, continuamos la distribución, se inició por el distrito José Martí, hoy completando los cuatro distritos y también los poblados, continuamos con la distribución de una totalidad de 413 toneladas que hoy están recibidas, donde continuaremos esta distribución con las próximas casillas que se avecinan para Santiago de Cuba en días posteriores. No obstante, hoy estamos trabajando con los beneficios de productos de lo que se trajo de la casilla para continuar aquellos puntos de ventas y mercados de 31 mercados que tenemos en el municipio cabecera y 80 puntos de venta, sellando distrito. Ese es el trabajo que está haciendo Acopio hoy. Sé que hay mucha preocupación por la población, de qué pueda pasar, que no me ha llegado la papa. La papa es una totalidad de 4.142 toneladas. Aún hemos recibido un solo tren, es decir, 413 toneladas. Todavía nos quedan por recibir varias toneladas de papa que van, como bien lo dijimos, va a llegar a la totalidad de la población, a razón de 3 libras per cápita con el precio de 11 pesos. Vamos sellando, repito, distrito, vamos a continuar la distribución. El que puede ver nuestros mercados, nuestro punto de venta, sin hora de descanso, se extiende la venta hasta el tiempo que sea, hasta que estén los consumidores, lo podemos poder ver con el equipo de trabajo, con el actuar de los factores de la comunidad, el partido, el gobierno, el apoyo de todo el mundo y con mucha disciplina. Hasta este momento nosotros en la distribución, en este cierre que se está haciendo con el distrito José Martí, que nos quedan muy poco por distribuir
y no así sellar, porque con el próximo tren hay todavía consejos que faltan por el completamiento, porque también tenemos que decir algo. Hay que valorar la capacidad que tiene nuestro mercado y nuestro mercadito. No se puede poner la totalidad del producto papa, porque en primer lugar no tenemos la capacidad. Es decir, en esta primera vuelta nos viene faltando Petrocasa, la parte de Agüero Malverde, en el caso del Distrito 1, para citar un ejemplo, que hoy posiblemente lo completemos, estamos trabajando en eso, pero además de eso vamos a ir al completamiento de aquellos consumidores que aún no han cogido, les repito, por la capacidad que tiene nuestro mercado y nuestro mercadito. No obstante, de esta que hoy tenemos acá, que ustedes pueden ver, tenemos involucrado a todos los trabajadores de día y de noche beneficiando, porque son estas papas que llegaron con alguna afectación, y nosotros vamos a hacerla llegar en aquellos lugares que aún le falta, pero ya se está llenando, ya nos comunicamos con nuestros representantes que están en Matanzas, ya hay 4 vasillas llenas con 19 a la carga, y según se cargue el tren y corra para Santiago de Cuba, que estamos casi seguros que le estamos dando seguimiento, que mañana en la noche debe correr en Santiago de Cuba, de inmediato que llegue la operación, se hace con el mayor, la mayor agilidad posible, con el dispositivo, con el apoyo, no solo de acopios, no el trabajo de acopios, sino con el apoyo de la agricultura, de UDECAN, de suministro agropecuario, de GELMA, de todas las empresas que nos apoyan para que esta distribución sea lo más rápido posible. Y ahí escuchábamos el criterio de la directora provincial de acopio en nuestro territorio. Creo que es importante resaltar el tema de la organización en la distribución de la papa en cada uno de los puntos, gobernador. Nosotros el domingo estuvimos con la secretaria del partido recibiendo el primer lote, que fueron 11 casillas, y nosotros tenemos que decir que se ha organizado desde el ferrocarril hasta los puntos donde se van a estar comercializando este importante producto. Vamos a revisar en cada uno de estos lugares. Nosotros creemos que siempre la población dice la verdad. Vamos a estarlo revisando y seguirlo organizando a partir de los propios criterios que están dando los compañeros. Estuvo la presidenta del municipio de Santiago de Cuba. Decidimos ocupar los 101 inspectores de la DIS que tenemos acá en la provincia, en el municipio cabecera de Santiago de Cuba. Se ha estado comprobando la venta, el pesaje. Y como hay criterios, lo vamos a estar revisando en las próximas horas para minimizar los efectos, que realmente este producto que está llegando con calidad y que va a satisfacer las necesidades que tiene nuestra población, no se dé el desorden, ni hay indisciplina, y por lo tanto haya que buscar todas las medidas organizativas para que la población se sienta satisfecha. Muchísimas gracias, gobernador. Igual hay preocupación, y quiero también darle la bienvenida una vez más a Eduardo Griñán Caballero, director general de la empresa de productos lácteos en Santiago de Cuba, porque en las últimas horas nos han escrito varios televidentes preguntando específicamente si la leche para después del día 10 de abril está garantizada. Nos pregunta Daniela Pérez sobre este tema. Bienvenido y muy buenas tardes. Buenas tardes a usted, Dairon, a los compañeros de Teletuquino, y darle las gracias a las autoridades de la provincia de Santiago por permitirme acompañarlo en el sistema informativo de Teletuquino. A ver, tema leche en polvo. La leche en polvo, como anunciamos la semana pasada, en el contacto que tuvimos aquí en el estudio, se mantiene firme el propósito de entregar los próximos 10 días del mes de abril, una vez que llegaron a la gala por vía marítima. En esto, o sea, se empezó a operar un buque, el cual trae un nivel de leche, y de esa leche se va a mover para Santiago de Cuba un nivel, y debe comenzarse hoy la recepción de esta leche en horas de la noche. En horas de la noche. O sea que mañana estaremos distribuyendo ahora los próximos 10 días del mes de abril de todos los grupos etarios. Incluimos y ratificamos que se mantiene en el programa entregarle leche a las embarazadas en el mes de abril, a los enfermos crónicos de la infancia y al sistema de atención, o sea, de salud, a la salud pública, el consumo social, a la salud pública. O sea que no debe haber ningún tipo de dificultad con la leche. Se asegura la leche para el mes de abril, el mes completo. En la medida que vaya llegando a la provincia, se entregarán los primeros 10 días, o sea, los próximos 10 días, y se continuará con la distribución durante todo el mes sin ningún problema. La leche ya llegó a Cuba.
Otra de las inquietudes de nuestra población tiene que ver con las alternativas que hoy se buscan en materia de productos lácteos para nuestra población, sobre todo para nuestros niños, jóvenes, adolescentes, incluso personas con algún problema de enfermedad. ¿Cómo se están buscando estas opciones? Bueno, reiterarte que la empresa de productos lácteos se mantiene con un nivel de investigación constante de las producciones que realiza, pues de conjunto con inquietud del gobierno y demás, nosotros hemos ido diseñando una estrategia de producciones alternativas, usando materias primas locales, fundamentalmente, por ejemplo, la maicena, que es un producto nacional producido aquí en Cuba, Cienfuegos. Nosotros hemos comprado un nivel de maicena bastante significativo y con este con esta materia prima se estiran, se usan como extensores, al igual que lo hace la cadena del pan y la alimentaria con el pan. Nosotros hemos incursionado un producto que es compuesto de yogur a partir de leche, niveles de leche natural de conjunto con la maicena, se llama Lactoyur. Este producto se embolsa igual que el yogur, se produce en forma granel y fundamentalmente pasa a ser parte de la alimentación de los hospitales. En la medida que se ha ido avanzando, se han ido incrementando los niveles y se comercializa también en otros lugares de la red de comercio, pero fundamentalmente en estos momentos los niveles que se tienen van directo a la salud pública. Hay otro producto que es una crema untable, también forma parte del sistema de atención a la salud pública, el Cremilá y la merienda escolar. Hay otro producto, es una batilla líquida, que tiene muy poco contenido de leche, en ocasiones ninguno, pero nos ha servido para satisfacer la demanda de la merienda escolar. Y la merienda escolar, por programa, lleva yogur de soya, y al desaparecer del mercado la importación de soya, se tuvo que apelar a esta opción. Y en otra instancia, importante también es el uso de las frutas en Santiago. La empresa de productos lácteos en este momento acopia todo el zapote que hay en la provincia, casi todo el zapote. Piña, guayaba, guanábana, una parte para producir helado y la otra para producir néctares, que también forman parte de la merienda escolar en algunos municipios. O sea que en este momento la empresa se ha tenido que agenciar a partir de la poca existencia de leche y la leche fluida que se ha dejado en el campo para satisfacer la necesidad de los niños de la zona rural. Hemos tenido que acopiar frutas y trabajar con frutas. Hay otra parte que en una segunda instancia que yo quería comentarla aquí en el programa, que es una preocupación, un reclamo de la población de hace bastante tiempo, que es la entrega de algún producto a la canasta familiar normada a los grupos, a los niños de 7 a 13 años que recibían yogur de soya, y a partir de la no existencia de la importación de frijol de soya se detuvo, y sin crear falsas expectativas está llegando a Cuba un nivel de soya, de frijol de soya, que será beneficiado por los molinos, o sea, por los molinos del país, se descascara, o sea, se entrega sin cáscara, y la industria va a volver a comenzar a hacer yogur de soya próximamente. La fecha exacta con certeza no la tenemos, pero sí pronto. Luego volveremos a arrancar la maquinaria que elabora yogur de soya y leche de soya para la población, para los niños de 7 a 13 años y otros grupos, con la merienda escolar, volver a retomar parte de esta producción en este programa. Un programa de la revolución que se ha garantizado por muchos años y vuelve a incorporarse este producto como líder de la merienda escolar y los niños de 7 a 13 años. Es importante que se sigan buscando alternativas, soluciones, así lo dice la población, sobre todo incluso soluciones locales que podamos aquí tener en nuestro territorio. Quiero hacer dos preguntas para también Juan Carlos, si puede participar, porque tiene que ver incluso con el tema de los niños, los jóvenes. Aquí me escribe, por ejemplo, Dayalora Moran. Ella habla que en su bodega 8 dieron la compota de febrero y marzo y enero no la dieron. Y ella explica, el compañero Juan Carlos dijo que ya se había repartido, y otra persona, que es Onel Rivera Leliebre, dijo que en la bodega del aguacate de hierba de Guinea en Songo La Maya no han llevado ningún producto de este mes. Le están haciendo entender incluso a la población que el pan será solo para niños y para viejos. Bueno, revisaremos el tema de la compota, porque sí se distribuyó la compota de enero y la de febrero, y yo he explicado que hoy tenemos todavía pendiente el arribo al territorio de la compota de abril,
es la cuarta huelga en el municipio cabecera y la tercera en el resto de los municipios. O sea, tenemos parte de esa compota de abril, pero la compota de enero, de febrero y de marzo se distribuyó. Atenderemos ese caso de manera individual. Tal vez haya un problema de información, no tiene sentido que le hayan vendido la compota de febrero, la de marzo y no la de enero. Lo revisaremos, nos llevaremos la información. Y bueno, el tema del BAN, se sabe que ha habido determinadas afectaciones, pero la política sigue siendo la misma, que es garantizarle un BAN a todos los consumidores del país. Hoy incluso nuestra provincia tiene cobertura de 3 días de harina. Hemos tenido afectaciones, se ha dicho en este programa, ha habido momentos en que no se ha entregado BAN en nuestra provincia, hemos tenido afectaciones de 4 días, 5 días, pero en este minuto ya todos los municipios tienen cobertura de 3 días de harina. Se ha estado informando incluso por el Noticiero Nacional de Televisión, por las propias redes sociales, el arribo de una motonave con trigo, que se empezó a operar con inmediatez, y a partir de ahí, bueno, ha habido un nivel de respuesta. Pero la política del BAN sigue siendo la misma, garantizarle a todos los consumidores del país su BAN de cada día, y cuando ha habido afectación lo hemos informado, pero para nada va a desaparecer como política la entrega de un BAN a todos los consumidores, y que solo se reservaría el BAN para los niños. De manera que esa es la respuesta en el caso del BAN, y en el caso de la compota revisaremos de manera puntual esa situación. ¿Y el caso de Yervinia? Ajá, nos lo llevamos y lo revisamos. Es importante que se revisen cada una de estas situaciones para no manchar el proceso, a veces tan complejo. E incluso usted hablaba al principio, y cada uno de ustedes ha hecho también hincapié en el sacrificio que implica la distribución de cada uno de estos productos, donde están además involucradas muchas personas del territorio de Santiago de Cuba. Yo quiero, aprovechando que estamos hablando del tema, quiero compartirle la historia de una operaria, específicamente la directora de operaciones del puerto Guillermón Moncada. Hablamos de Yamirka Roque Cardero. Ella durante sus años de labor ha sido testigo de la evolución de una entidad que perfecciona los procesos de carga y descarga mediado por el compromiso de sus trabajadoras. Historias de mujeres como estas son las que se multiplican en Santiago de Cuba y son las que nos hacen grandes como santiagueros. Veamos. Garantizar la rapidez y seguridad de los procesos de almacenamiento, además del traslado de mercancías, es la misión del puerto Guillermo Moncada de Santiago de Cuba. Desde su llegada a la institución, Yamirka Roque trabaja para garantizar que cada actividad se realice cumpliendo con los indicadores de calidad. Me gradué en el año 2001 de Ingeniería Industrial en la Universidad de Holguín y fui asignada como adiestrada acá a la empresa Servicio Portuario del Oriente. Comencé en ese momento en la actividad de recursos humanos. De ahí pasé a ocupar varios cargos y fui superándome. Fui especialista principal de organización del trabajo y los salarios. En el 2010 me promovieron como directora de recursos humanos, donde me desempeñé hasta el 2016. En el 2016, a propuesta del director nuestro, me pidió que asumiera la dirección de contabilidad. Asumí esa actividad también con resultados satisfactorios hasta el 2021, que entonces asumí la actividad de esta actividad de operaciones donde me encuentro hoy. Hoy ocupo el cargo de directora de operaciones de la empresa. Desde el Centro de Control de Operaciones, Yamirka rectoriza en tiempo real los procesos que se realizan en el recinto portuario. Los compañeros que laboran aquí laboran 24 horas, son dos compañeros, y tienen para ello todas las herramientas de cámaras, equipos de comunicación, en función de lograr que se cumplan con todos los indicadores de los servicios que hoy prestamos. Nosotros contamos con 8 estibadores en bodega, 2 en la plancha. En la plancha es al costado del buque, que desenganchan las eslingas que bajan del buque, que arman los estibadores que están en la bodega del buque, y son trasladadas con los equipos de arrastre al almacén. Contamos además con un personal, los tarjadores, que son los que cuentan los bultos que salen del buque y van para los diferentes medios de transporte, a la casilla, a los camiones y también para el almacén. Resultados y eficiencia en el puerto Guillermo Moncada no serían posibles sin el desempeño de trabajadores portuarios como Yamirka. Yoani Suárez y Jennifer Sebreco Cuenca, Canal Cubano de Noticias. Y aprovechamos
Aprovecho para continuar dialogando acerca de la fabricación de productos en conservas y otros derivados que se realizan actualmente, así como su distribución en la red de carnicerías pertenecientes a la red de comercio. Veamos. La empresa Cárnica Santiago está inmersa en producciones destinadas a la canasta familiar normada de la provincia de Santiago de Cuba. La empresa cuenta con un ritmo productivo de 20 toneladas al día por lo complejo que es el proceso como tal de embutir, cocinar y enfriar la mortadella. Ahora mismo también estamos terminando la vuelta de pollo perteneciente al mes de abril, donde se distribuyó un total de 393 toneladas en la provincia de Santiago de Cuba. Sus trabajadores están comprometidos con la merienda escolar y la alimentación del pueblo. Para lograr estas producciones de un plan que teníamos programado de 138 toneladas, aún nos están faltando 28 para distribuirla en los municipios, pero ya se ha producido y distribuido. El compromiso de los trabajadores es cumplir en el menor tiempo posible con la canasta básica y todos los programas que estamos atendiendo en este momento, fundamentalmente la merienda escolar. Transmitir la confianza que deben tener nuestros trabajadores, porque nosotros estamos dispuestos a cumplir siempre y cuando tengamos todas las condiciones para trabajar en distintos horarios, ¿entiendes? Porque nos ha faltado las materias primas fundamentales como es la carne de res, la harina en ocasiones, el combustible en ocasiones, la corriente que se está yendo con la situación que tiene el país. Pero no obstante eso, nosotros estamos trabajando y luchando para que Santiago de Cuba le llegue lo necesario de la alimentación. Muchas son las alternativas que el colectivo de trabajadores de la empresa Cárnica Santiago busca para mantener las producciones destinadas a los santiagueros. Emil Urquiza y Bárbara Aroche Cuadro, Canal Cubano de Noticias. De los temas debatidos por nuestra población que nos hacen llegar a través de sus criterios por nuestros canales informativos, nuestras redes sociales, también la radio, el Sierra Maestra, tiene que ver con los productos de aseo. ¿Qué garantía hay para estos productos? ¿Cómo se están distribuyendo? Bueno, en el caso de los productos de aseo tenemos una deuda del bimestre enero-febrero que tiene que ver con la crema dental, 17,5 toneladas de crema dental que nos han arribado al territorio y que han impedido cumplir con la entrega de este producto en los municipios y en una parte del Distrito 3 de Santiago de Cuba. Es decir, se entregó crema dental en los tres distritos, el 1, el 2, el 4, parcialmente en el 3 y en los poblados, y tenemos pendiente la entrega de esa crema dental en esa parte del Distrito 3 que no recibió y el resto de los municipios. En cambio, sí se pudo cumplir en el bimestre enero-febrero con la entrega del jabón de baño y el jabón de lavar. Para el bimestre marzo-abril ya iniciamos la distribución de jabón de lavar y de jabón de baño. Ya se han cubierto todos los poblados excepto Siboney, y como política debemos garantizar que se entreguen estos dos jabones por composición de núcleo en toda la provincia, que entreguemos además la crema dental de abril y recuperemos la deuda de crema dental que hay del mes de marzo. Estas producciones en lo fundamental están ya en la industria, las industrias están en el occidente del país, y bueno, algo que tú señalabas al principio del programa, temas asociados a la transportación, en estos casos por lo general es transportación ferroviaria, no han permitido que arribe la totalidad de los inventarios a la provincia, pero llegarán y podremos pagar, por decirlo de alguna manera, la crema dental que debemos de enero-febrero y entregar la crema dental de marzo-abril junto con los jabones de lavar y de baño. Hemos hablado entonces de la distribución del arroz, del azúcar, también de la compota, de los productos de aseo. Hemos hablado, por ejemplo, del pollo. Quiero detenerme un poco en el pollo con una reflexión. Y Milce Arias Chamizo, ella dice, a esas informaciones que estamos dando ahora mismo, deben de darle mucho seguimiento, ya que todo no se cumple. Ya van tres veces que me quedo sin pollo y hay que ver la solución que se da para los que trabajamos. Soy de Micro 9 Bajo. Bueno, a ver, lo hemos explicado en otras ocasiones aquí. Primero informarle a nuestra población que como producto cárnico del mes de abril estamos distribuyendo justamente el pollo
para todos los consumidores, 460 gramos en el municipio de Santiago de Cuba y 345 gramos en el resto de los municipios. De igual manera, se están distribuyendo 230 gramos de carne en conserva, en este caso mortadella, que corresponden al mes de marzo. Ahí tenemos pendiente unas 80 toneladas para terminar con la entrega de esta carne en conserva de marzo e iniciar la producción y distribución de otros 230 gramos de carne en conserva, mortadella también, correspondiente al mes de abril. En el caso de la merma del pollo, para Imirsi, para todos los televidentes y nuestro pueblo en general, es real que este pollo congelado por agua con grandes concentraciones de hielo genera una merma en el proceso de comercialización, pero también es real que mes a mes la provincia ha dispuesto de los inventarios para pagar esas afectaciones que se le generan a la población y que ocasionan justo disgusto, porque en el momento que la población va a adquirir el producto, bueno, se ha acabado. Pero yo pudiera ponerte el ejemplo que en el mes de febrero se hubo que disponer de 11 toneladas y en el mes de marzo de 13 toneladas adicionales para saldar esta deuda con la población. Por lo tanto, atenderemos, revisaremos en cuanto tú nos facilites la información el caso de esta consumidora, Dimirce, que si se ha quedado tres veces, al menos ya en dos de ellas debe haber recibido la compensación, porque se ha situado mes por mes el pollo para poder pagar esta deuda, que son resultados lo fundamental de esta descongelación que se genera en el proceso de comercialización y, por qué no decirlo también con toda transparencia, en ocasiones también por la actuación inescrupulosa de algunos de nuestros trabajadores de las carnicerías, cuando se detectan, por supuesto, también se enfrentan. Hoy estamos distribuyendo el pollo de abril después de haber situado 13 toneladas para pagar esas afectaciones que se generaron en el mes de marzo. Hay muchas preocupaciones con esta situación. Por ejemplo, el sábado en la tarde, la secretaria y nosotros estuvimos en el Abel Santa María, exactamente en Micro 3, en el supermercado, y pudimos compartir allí con la población en la venta del pollo. Y allí, esto es uno de los lugares que mayor incidencia ha tenido en el mes de enero, en el mes de febrero y en el mes de marzo. Hoy allí estamos trabajando con una comisión en dos de los mercados de reparto del Santa María. Estamos hablando en Micro 3 y Micro 1. Y sí tenemos que decir que hay problemas. Esperemos terminar el trabajo que se está haciendo allí. Depuraremos la responsabilidad en esos lugares. Y nosotros, todas las denuncias, como esa de esa compañera que usted ahora lo dijo, y todas las que están, tenga la certeza que cada una será revisada y depuraremos la responsabilidad de cada uno de los responsables que han tenido incidencia. Por ejemplo, allí en el Micro 3 no lo hemos podido, en el mes de enero se dio se debe al niño, a los niños deben de dársele carne de res, en enero se dio pollo por res y allí también nos salió que había faltante del pollo del mes de enero. Y bueno, entonces yo la cifra que dio Juan Carlos no es despreciable. Pudiéramos haber cogido estas dos cifras, estamos hablando de casi 24 toneladas, para haberse dado el sistema de atención a la familia o al propio consumo social, a un hospital. Y por lo tanto, esto es un tema que aunque se le pone a la bodega 1% de merma, tenemos que ir en un segundo momento y por lo tanto tomaremos todas las medidas e informaremos en el caso de este reparto, el próximo programa, qué ha pasado con este tema allí en el Micro 3 y en el Micro 1. Hay muchas lecciones y aprendizajes que nos ofrece la sabiduría popular, y lo digo sobre todo porque cotidianamente están experimentando cada una de estas situaciones y ellos nos ayudan también a encontrar el camino en cada una de las problemáticas que se presentan en el territorio. Y Milsi precisamente nos hablaba de algo muy importante en este proceso y se trata del seguimiento. A partir de todo lo que hemos dicho, primera secretaria, de todas las noticias que hemos compartido con nuestra población referido al arroz, a la distribución, a la papa, al pan, ¿cómo se pretende dar seguimiento a este tema en el territorio? ¿Cuán preocupados ustedes están e involucrados en el proceso? ¿Cuánto están escuchando a nuestros televidentes, a nuestros radioyentes para responder a cada una de esas críticas y comentarios? Estamos preocupados y ocupados.
Los estados de opinión de la población se están llevando minuto a minuto, hora tras hora. Y todos los días lo evaluamos en el Comité Provincial del Partido con las personas involucradas con dar respuesta a esto, pero lo más importante es que estamos en el terreno. Este ejercicio que explicaba el gobernador en el micro 3, llevamos dos fines de semana, iniciamos por un estado de opinión bastante desagradable de la panadería del micro 3. Pues estuvimos allí, intercambiamos con el colectivo de trabajadores, un excelente colectivo de trabajadores, vimos también con el administrador, que realmente había que llevar a cabo una transformación en la panadería del micro 3, y de hecho se tomaron algunas decisiones. Y realmente había mucha inconformidad de la población, para decirlo con todas las letras. También nos pudimos percatar en este mismo ejercicio que hacíamos en el Centro Urbano Abel Santa María, que en esta panadería era altísima la cifra de clientes que estaban ahí dependiendo del pan de esta panadería, y en este momento nos encontramos en un franco proceso de fabricación, de adaptación de un local en el propio Centro Urbano de Santa María, en el propio Micro 3, para facilitar un poco las condiciones. En el segundo sábado, que fue el sábado pasado, al que hacía referencia el gobernador, también por denuncia de la población, nos personamos en el micro 3. Quizá una hora y media después de haber llegado el pollo a este centro comercial, y también tuvimos la posibilidad de tomar decisiones, intercambiar, y realmente lo más importante es que haya mucha sensibilidad, que haya mucha empatía y que haya también la posibilidad de que todos nosotros como jefes estemos en el terreno dando el cara a cara en cada uno de estos ejercicios. Nosotros no nos vamos a cansar, no nos vamos a cansar. Y estos temas que tienen que ver con la opinión del pueblo, los temas que tienen que ver directamente con la sensibilidad y la percepción que sobre las problemáticas se tiene, también las estaremos enfrentando ahí en el terreno. De la misma forma, hemos estado en otros lugares de la ciudad de Santiago de Cuba, en mi propio, allá en la comunidad de La Trampa, en el municipio Contramaestre, en el municipio San Luis también, con temas relacionados con el agua, con el suministro de agua. No es la esencia de este programa, pero bueno, lo ampliaremos en otro programa. Y gracias a ese nivel de gestión es por lo que estamos aquí hablando, de por ejemplo, de que ya se está distribuyendo la canasta básica, de que las 7 libras de arroz ya, por ejemplo, están tocando a las puertas de los núcleos de Santiago de Cuba. A modo de resumen, ¿cómo podíamos catalogar el proceso en este mes de abril? Bueno, el pueblo debe tener confianza, que se ha dado una amplia información. Se puede constatar en el terreno, hoy nos siguen quedando algunos temas a los que le debemos dar especial seguimiento. El arroz está asegurado, las 4 libras de azúcar también se aseguran durante todo el mes de abril. Verdaderamente no le va a llegar todo el azúcar hasta el día 15, o sea que ahí durante todo el mes de abril, progresivamente, como le explicábamos anteriormente, va a estar desarrollándose toda la distribución del azúcar, el aceite, a partir de las decisiones que se adoptaron con la red de tiendas de TRD y CIMEX a los núcleos que están en la zona urbana. Se le distribuirá, por supuesto, para la comercialización, 1 litro de aceite. La leche del mes de abril se asegura, la compota también, como se ha estado explicando aquí por los compañeros. Esta distribución parcial de la papa, bueno, la distribución parcial, ya el tren se retiró, y vuelve en el propio mes de abril. La persona, bueno, es uno de los productos de mayor demanda. Los productos de aseo se hicieron precisiones por parte del coordinador en estos temas del producto de aseo, y este resumen de productos que tienen que ver con la canasta familiar normada se aseguran en las cantidades, y va a haber también divulgación en la red del comercio, porque las personas, no basta solo con que lo informemos aquí en el programa, no toda la población tiene la posibilidad de ver el programa por razones obvias, no toda la población tiene acceso a las redes sociales porque esto se está replicando, no toda la población
tiene acceso a, al programa de la radio, que aunque tiene amplia cobertura y tiene mucha aceptación por la población de Santiago de Cuba, el concierto informativo, todo el mundo no tiene el tiempo para escucharlo. Por lo tanto, en la red de comercio, también nosotros como consumidores de esta red debemos exigir porque en la pizarra informativa esté la descripción del tema. Y las personas que por razones de trabajo no hayan podido adquirir el pollo, que tiene su porciento de merma, también tienen que acudir ahí a la carnicería y comprobar que efectivamente está la liquidación de este producto, o sea, la reclamación, en este caso, de que yo no adquirí ese producto en el mes, y también tienen que demandar la respuesta de cuándo se va a compensar, por supuesto, las cantidades de pollo que no se han adquirido. O sea que estas son las acciones fundamentales, hay muchas más que hemos estado discutiendo y otras que, aprovechando la bondad de los medios de prensa, también pondremos en conocimiento de la información de la población. El sábado, en el periódico Sierra Maestra, también daremos cierre a esta importante etapa de información relacionada con la canasta familiar normal. Lo más importante entonces es que usted sepa de que está participando en esta mesa junto a nosotros, de que cada criterio, opinión, cada sugerencia, cada preocupación hace y permite que nosotros podamos construir el diálogo precisamente en este espacio Santiago Hoy, que retoma diversas problemáticas de la sociedad de Santiago de Cuba en futuros espacios. Gracias a usted y a sus sugerencias pudiéramos construir, ¿verdad, secretaria?, otras temáticas de interés de nuestra población. Es correcto. Y quiero despedirme dedicando los minutos finales precisamente a todas aquellas personas que han logrado, sobre todo que han dado su esfuerzo en este proceso, la distribución de la canasta familiar normada en Santiago de Cuba. Yo creo que ellos merecen el reconocimiento en cada una de las etapas, merecen el reconocimiento de todos nosotros y del pueblo de Santiago de Cuba. A ellos va este programa y los minutos finales. Gracias por estar una vez más con Santiago Hoy desde la ciudad de los corazones abiertos, como dice nuestra primera secretaria. Juntos podemos más. Podemos más. Nos volveremos a encontrar. Tengan todos muy buenas tardes. Thank you.